clase 10 y les voy a explicar una página en la cual ustedes pueden organizar la información de acuerdo a los intereses personales. Bueno, hoy les voy a hablar sobre Feedly y por qué es tan bueno y tan eficiente. Feedly es como una plataforma de noticias. Es donde tú puedes encontrar lo que a ti te interesa, lo que de verdad a ti te gusta, a lo que quieres leer. No es como una forma de filtrar información de la cual tú estás interesado. Se puede conectar con las diferentes redes sociales, como por ejemplo acá yo lo tengo conectado con Facebook. Yo en Facebook leo mucho, por ejemplo, esto del espectador. Entonces acá, pues acá dice listo team, entonces uno se mete, lo agrega y ya te queda a ti, te llegan las noticias. Tú no las tienes que buscar, tú solamente tienes que escribir pues o buscar lo que a ti te gusta y agregarlo a tus favoritos y ya las noticias te llegan a ti. Es algo que ordena las cosas y hace que no sea tan difícil leer e informarte de lo que a ti realmente te gusta. Entonces, por ejemplo, acá está la página principal. Tú puedes buscar muchas cosas como tecnología, moda, videojuegos, gastronomía, decoración, diseño, cine, turismo, publicidad, ciencias. Bueno, esto es como, por decir así, Pinterest o Instagram, pero acá es mucho más específico y mucho más detallado. Por ejemplo, acá tú puedes buscar recetas, por ejemplo, acá en gastronomía. Te metes a las recetas y te dan la explicación clara de las recetas, por ejemplo, acá. Te dan muy, muy completo. Esto lo puedes, por ejemplo, mandar por correo, acá, por tu Gmail. Entonces, uno inicia sesión y se lo puede mandar a un amigo, familiares, lo que sea. Se puede compartir en Facebook, en las diferentes redes sociales que cada quien tenga. Esta página en este momento solo está en inglés, pero yo creo que dentro de poco la van a poner en más idiomas, porque es algo muy eficiente y muy que facilita mucho a las personas que les gusta leer, estar informados y todo. Este es un sitio web que se puede tener también en el teléfono móvil y eso. Si tú, por ejemplo, acá en el computador agregaste como favorita esa receta, la agregué, listo, la agregué. Y me meto en el computador de otra persona o en mi celular y quiero ver esa receta, la voy a tener en mis favoritos. Acá, por ejemplo, tengo gastronomía y acá me aparece. Bueno, por ejemplo, acá lo que les contaba del Facebook, acá se me agregó automáticamente todos los cosas del espectador. Y acá puedo informar. Bueno. Por ejemplo, en diseño es lo mismo. No es difícil de hacer y es de verdad muy eficaz y muy ordenado para leer lo que a ti te interesa. Bueno, y eso es Feedly.